Soy Rafael Cauduro, soy artista plástico. Empecé en esta profesión en 1976 y desde entonces me he dedicado en todos estos años a lo mismo. Yo vengo de una familia grande, de 6 hermanos. Yo nací, yo soy el último. Mis papás ya habían cerrado la fábrica, entonces yo ya les di mucha flojera. Y también pues no me tuvieron tanta atención como mis otros hermanos. Tuve mucha libertad, era muy solitario por lo mismo. Me gustaba mucho dibujar y hacer cosas manuales, era muy distraído, entonces me la pasaba dibujando todo el tiempo y ya me veían ahí como el niño loquito que nomás dibuja y ya. Tenía una confianza en lo que yo hacía. Y me podía arriesgar, y siempre me estoy arriesgando en los cuadros. Siempre estoy buscando materiales nuevos, no ortodoxos. Hacemos texturas con materiales que no son de tiendas de arte. Siempre estamos buscando materiales por todos lados. Empezamos a ir a ver qué le podías poner a la pintura para que se engrosara, siempre buscando la innovación en la técnica, porque la técnica te cambia. También empezamos a hacer pigmentos, hacer pigmentos que sean burdos, que no sean ese talquito que te dan los verdaderos pigmentos. Empezamos a meter ácidos, toda la cosa para ver qué da, ¿no? El tema que ha sido más recurrente en nuestro trabajo es el deterioro. Entonces podíamos estar viendo a ver qué tortura le vamos a hacer a la materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, oxidamos, hacemos una cosa padrísima y de repente le echamos ácido como esto. Tuve una hija con síndrome de Down, entonces la discapacidad me entró a mi vida y entró a mi vida muy dulcemente con mi hija, que es maravillosa, que es cariñosa, que es divertida, pero me doy cuenta que la gente no siente lo mismo. La gente, por no entender la discapacidad, se vuelven fríos, ¿no? Porque dicen, y no creo que por una cosa de desprecio, sino porque no saben qué hacer con ello, ¿no? La lucha que tiene cada discapacitado es heroica, ¿no? El hombre es, si no tiene alguna herramienta, no puede sobrevivir. Esta, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Esa es una prótesis de piel, la camisa. Esta es una prótesis porque esa persona
que tiene el cepillo no puede salir de su casa si no tiene el cepillo, aunque parezca. Y lo mismo esto es la electricidad. Esta señora pues tampoco sale si no tiene su pistola de aire. Y el zapatos, pues ya no podemos vivir sin los zapatos, ¿no? Son prótesis, ¿no? Lo que la gente busca y que por eso te lo compran, no es por el tema, es por el lenguaje que pones. Y el lenguaje está directamente pegado a la técnica. La creatividad está en el cómo haces la obra, no qué es lo que va a decir la obra. Ahorita estoy haciendo estas cosas sobre la cárcel y lo que les pasa. Entonces pongo un ángel, pero el ángel lo está fundiendo en la celda, ¿no? Y los pongo así todos cursiles, porque pues todo el mundo de los angelitos son así. Pero bueno, todavía falta la parte dramática donde voy a poner a los presos, en esas cárceles que hay aquí en México que están sobresaturadas. La vida siempre es riesgosa, pero es más peligrosa si no te atreves.